Porque obviamente el tema de lo que sucedió en Costa Salguero es un tema que abarca absolutamente a todos. Y se le preguntó a Florencia sobre este tema. Yo no escuché el audio. La verdad, lo debo reconocer, no escuché el audio. Por lo tanto, pido ahora si lo pueden poner para escucharlo. Y después está Florencia en el teléfono para poder hablar con nosotros. Yo, como no lo escuché, y antes de preguntar o hablar, prefiero escuchar, esto era lo que decía. ¿Verdad? El debate es más profundo. Lo que pasó el otro día viene a cuento de mostrar una realidad que muchas veces careteamos. Los pibes se drogan. Esto es algo que pasa en todas partes del mundo porque la droga es intrínseca al ser humano, digamos. El ser humano se droga porque necesita otras experiencias que evidentemente no puede conseguir estando sobrio. Si no existiera la necesidad, no existiría la droga. La droga es una batalla que ya perdimos. Como padres, es intentar que nuestros hijos entiendan que la vida es mucho más que tomarse una pastilla y necesitar tomarse. Porque en este caso la pastilla, gente que se da con merca, digamos, la merca te destruye también. Digo, yo como mamá, cuando sucedió esto, pensé, ¿qué puedo hacer yo? ¿Negarlo? No. Decirle a mi hijo, no lo hagas. No. Sentarme con él y decirle, mira, pasa esto. Si vos querés experimentar y te da ganas de tomarte una pastilla, hacerlo controladamente. Uno como madre, ¿qué va a hacer? Estar todo el tiempo viendo qué está haciendo tu hijo, si tu hijo está haciendo lo correcto. Nosotros como padres no le damos a ellos la posibilidad de que nos vengan a contar lo que hacen. Si yo se lo niego, si yo le digo, no hagas eso, de ninguna manera. En Europa, que está mucho más avanzados con este tema que nosotros, la prevención es enseñarles a drogarse. Sí. Esa es la prevención de ellos. Sí. Porque saben que no pueden atacar diciendo, no te drogues. Yo vi muchos debates estos días en la tele. Hay mucha careteada todavía de no hablar de qué esto está pasando. El que decide tomar esa pastilla en ese momento es el pibe que está con sus amigos frente a la posibilidad. Entonces, ¿esto qué decís? Si yo hablo con mi hijo, mi hijo tiene 13 años, y yo me senté a hablar el otro día con él. Y dije, mira lo que pasó, Toto. O sea, es tremendo. Si cuando uno está frente a esta posibilidad hay que entender que la vida vale mucho más. Entonces hay que cuidarse. Y me parece que el debate tiene que ver con algo más profundo, que es la infelicidad que tenemos todos, o que tiene mucha parte, y sobre todo en este mundo moderno en el que vivimos, que hace que los pibes necesiten consumir drogas para sentirse felices. Poner el tema como si fuera de afuera hacia adentro es donde nos estamos equivocando. Claro, es de adentro hacia afuera. Polémico. Pero la tengo en línea, Florencia Peña. Florencia, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, ¿qué era? Yo lo único que vi, ahora lo acabo de escuchar, lo único que vi fue el título de Muy que decía, si mi hijo quiere tomar una pastilla, que lo haga controladamente. No, te voy a corregir, el título de Muy de hoy a la mañana no fue ese. El título de Muy de hoy a la mañana del tweet que ellos pusieron fue, si mi hijo se quiere drogar, que lo haga. Ah, yo estoy viendo otro acá, Si lo pueden mostrar, chicos, sería bueno, porque si no, parezco loco. Después te voy a mandar el de hoy a la mañana, que fue cuando yo me levanté y tenía una catarata de mensajes, de gente, de réplicas de otros medios, como si esto hubiera sido un hecho aislado en un contexto donde yo me senté a decir, y no, bueno, si se quiere drogar, yo le digo cómo drogarse o yo le digo que lo haga controladamente. Yo te leí a vos el otro día decir por tuit que estabas más cerca de pensar en la legalización de la droga que... Sí. Y esto tiene que ver con el control. Yo lo primero que quiero aclararles, chicos, es... Ustedes hace muchos años que me conocen. Yo soy una mina prohibida total. O sea, no soy una mina de la noche, no voy a fiestas electrónicas, no las demonizo tampoco, pero porque no me gusta, no me interesa. Soy una mina que tengo muchas cosas lindas en mi vida, no necesito hacer esto, y además, como mamá, estoy muy preocupada por el tema. Pero me parece que frente a lo inevitable, frente a lo que está sucediendo, pero no en la Argentina, en otras partes del mundo, que están más avanzados en el debate. Negarlo no nos va a llevar a nada. Si yo no puedo controlar lo que hace mi hijo las 24 horas del día, lo que puedo ayudarlo es a que quiera la vida, a que cuando esté frente a una situación tenga la información necesaria para poder elegir a favor de la vida. Yo lamento si se malinterpretó, pero yo lo que creo también, Jorge, de verdad, es que esa frase recortada como un título... recién en TN leí, yo le dije a mi hijo que si se quiere drogar, lo haga controladamente. Ya es la deformación de la deformación. Yo te entiendo, porque esta misma discusión la tuvimos acá. Yo tengo dos hijas adolescentes y me pasa lo mismo.
¿Qué es? Yo puedo decirle, la droga te va a hacer esto, no vas a ser ni más feliz que eso. Después, si querés lo discutimos, me encantaría que venga eso de que es intrínseco al ser humano. Sí. No sé si están así. No sé tampoco si sos infeliz te hace feliz la droga. Pero son discusiones, digamos, que podemos tener. Pero a mí también me pasa. Digo, yo le digo que no, le enseño lo mal que te hace la droga, la llevo hasta la puerta del boliche y después adentro ya no la controlo. Entonces también, digo, le voy a enseñar también a saber cómo es la cosa. Tiene que aprender qué es la droga. Porque si vos le negás solamente, totalmente, droga no, droga no, droga no, y no se la mostrás, y no sabés lo que es, mostrar en el sentido de... mostrarle las consecuencias. No sabe qué es. Sí, tampoco podés negar, decir, droga, caca, mala, no la podés ver. No, es peor incluso. A ver, vos sabés, Jorge, porque sos papá, yo soy mamá, digamos, y muchos de los que están sentados por ahí en el panel también lo son. Digo, cuando vos prohibís y generás una prohibición constante, por eso creo que el debate de la despenalización de la droga tiene que ver con eso, con el control, sobre lo prohibido, porque lo prohibido es lo que a los pibes los lleva, ¿entendés? Y lo deslumbra. Yo quiero volver a repetir, yo no le enseño ni quiero enseñarle jamás a mi hijo a drogarse. Es lo último que haría en la vida. O sea, lo que yo quiero es informarle, es decirle, por favor, Toto, si estás frente a esta situación, sabés que la droga pasa esto, esto, esto. En otras partes del mundo, y ahí en ese mismo debate que se dio en Bendita, que estuvo buenísimo, porque es más largo que eso, ¿no? Pero la española decía, en Europa, tenés un control de la pastilla en la puerta de la fiesta. Los pibes pueden controlar qué se están tomando. Bueno, pero en lo que vos estás diciendo, ahí tiene que ver con la educación. Porque si vos lo educás, es el pibe que va a controlar. El que pero no, claro, no va a controlar nunca. Porque por vos eso. Vas a Chueca, vos al barrio de Chueca, domingo a la mañana, o cerca del rastro, y ves la jeringa clavada en la plaza. Sí, claro. O sea, vos sabés de eso. Claro. Entonces, el que va a controlar es aquel que tiene una enseñanza, el que le enseñaste. El que no, y aquel que le dijiste, la droga no, y es caca, y no la mires, es el que no le importa y no reconoce y no sabe. Son las víctimas de todo esto. Obviamente, a ver, lo importante, Florencia, lo que acaba de decir, no querés que se drogue, porque parecería ser que vos querés que se drogue tu hijo. No, chicos, les juro que estoy muy angustiada por esto, porque es un momento muy doloroso. Obvio. O sea, hay madres que están enterrando a sus hijos. Mm. ¿Cómo? O sea, sería de mi parte una cuestión tan desatinada. O sea, yo lo que quise decir fue, y pido disculpas si se malinterpretó, pero me parece que fue capcioso la manera que lo recortaron. Y me da mucha tristeza, que soy una mina, realmente que soy pro vida. Amo a mis hijos y entiendo que el adolescente de hoy, en esta época moderna, está teniendo muchas manifestaciones externas que lo confunden. Entonces, yo hablaba en un momento de la nota que no salió, yo hablaba del amor, hablaba de la comunicación, hablaba de ayudar a los pibes a que se sientan escuchados, queridos, que sientan que los valoramos, que los tenemos en cuenta. No podemos perseguirlos, no sabemos lo que hacen nuestros pibes cuando se van de casa, pero lo que sí podemos hacer es educarlos y darles amor para que ellos elijan estar conectados con la vida. No. Realmente eso es lo que pienso. Flor, ¿vos crees que esto se puso así de mala intención porque sos vos? No sé, Paya, ya hay un momento donde no entiendo, le juro, me duele a veces, no tengo cuerpo a veces para cada cosa que digo. O sea, esto lo levantó Muy. Yo tengo un juicio con Muy. Lo de Muy dos veces en su diario me publicaron las fotos del video sin pixelar. Dos veces, no una, dos. Yo tengo un juicio con ellos en este momento. Entonces, me siento... Además, yo esto lo dije el miércoles y hoy es viernes. O sea, si tan terrible hubiera sido lo que dije, ustedes saben cómo es. Sí, seguro. A los 5 minutos hubiera estado replicado en todos lados. Y nada, ustedes me conocen, Jorge, vos me conoces hace muchos años. Pero por eso estoy hablando con vos, porque te conozco desde chica, con la primera nota la hice con ella y con la mamá. Sí. O sea, conozco cómo es la madera de la que está hecha Florencia. Podemos tener diferencias políticas, le puede ser. Ahora, en este tema es jodido. Yo acabo de escuchar el audio. Tanto hoy, Flor, porque te noto muy angustiada y vos, a ver, yo
te tengo como una mina muy fuerte, que siempre, si siempre salís, y te valoro eso también, ¿no? Que siempre salís al ruedo a pelearla, a pelearla en el buen sentido, a aclarar las cosas, uh-huh. a hablar. ¿Y por qué estás tan angustiada? Me parece muy delicado el tema. Sí, claro. Yo me puedo bancar, te juro, todas las críticas políticas que me quieran hacer, me la banco y podemos discutir sobre eso miles de horas. Pero esto que está pasando es tan fuerte, es tan doloroso. Hay madres que están enterrando a sus hijos sin haberse dado cuenta que sus hijos tenían esa necesidad, sin haber podido hablarlo con ellos. Yo no puedo entender estar en los titulares de todos los blogs, de los medios online, como alguien que apoya la droga, porque yo no soy esa. Claro. ¿Entendés? Yo no. Sí, claro. Es eso, chicos, le juro que me angustia eso, no. Les juro que me banco, ustedes saben todas las críticas del mundo, porque me critican todo lo que hago, pero esto me parece un poco excesivo, porque de verdad que yo no pienso eso, yo estoy muy a favor de la vida. Además, de verdad estoy muy a favor de la vida y soy muy sana, estoy siempre muy sana. Además, y tuve todas las posibilidades del mundo, ¿eh? Además, Florencia, pensar que una madre va a entregar a un hijo a la garra de la droga sabiendo las consecuencias... Me parece muy, 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 de verdad me parece muy malintencionado. Por eso lo quería aclarar, de verdad que me angustió verme como alguien que no soy. Después podemos discutir un montón de cosas, podemos discutir miles de cosas, y saben que doy la cara y que me siento y contesto, pero me parece que no es por ahí, que esto no aporta. Flor, sí. Yo entiendo tu angustia, sé desde dónde hablas, como mamá, como mujer de bien, y entiendo que ha habido una mala interpretación o descontextualización, como le quieras llamar. Pero también está bueno que puedas hacer una corrección semántica. Sí, porque quizá lo que hoy estás reflejando no es estrictamente lo mismo que surge de tus primeros dichos, ¿no? Cuando decís, si se droga, que lo haga controladamente, o decís, ¿qué le voy a decir? Que no se drogue, que no lo haga. Quizás son las dos cosas. Y entiendo que hoy estás haciendo una corrección semántica cuando hablas de malinterpretación, pero quizá no haya sido solo mala interpretación. Me explico a dónde voy y te lo digo, sí, desde totalmente. El amor y desde el saber quién sos. Y justamente por eso nadie está exento de tener una expresión que no refleje exactamente su pensamiento. ¿Me explico? Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con vos. Solamente que creo que lo siento de verdad malintencionado porque... Porque si no hubiera sido malintencionado, jamás hubieran puesto ese título. Digamos, el primer título de la mañana fue, si mi hijo se quiere drogar, que lo haga. Y estoy de acuerdo con vos, yo por eso estoy aclarándolo. Perfecto. Si se malinterpretó o si de verdad yo en ese momento no tuve las palabras acertadas para explicar. Lo que quise decir es esto que les digo, es frente a lo inevitable, prefiero que sepa de qué se trata. Siempre voy a preferir la información. Obviamente la prevención es, yo me siento con mi hijo y le explico, le hablo de lo que significa la droga mata, que de las cosas que le pasan, se acaba de morir Prince, hoy leí que era por sobredosis. Sí. O sea, se sí. mueren, digamos, se muere la gente que supuestamente uno ve de afuera feliz y que tienen todo y que son exitosos en lo que han elegido hacer y que les va genial y que son millonarios y se mueren como moscas por la droga. Está claro que es así. Y tuvimos muchos casos emblemáticos en este último tiempo de actores y de grandes artistas que se mataron con la droga. Entonces quiere decir que hay algo más profundo. Hay una insatisfacción que nos está llevando a matarnos, pero eso es otro debate, como decía Jorge recién. Sí, yo lo que sí. digo es, no podemos ocultarlo, no podemos hacer como que no sucede, no podemos decir, no, mi hijo no se va a drogar, porque yo ya le dije que no se drogue, y entonces si no... O sea, hagámonos cargo que el debate es... Como padres decirle, mira, la droga mata, la droga es una mierda, la droga no está buena. Y si vas a estar frente a una pastilla y no podés con la voluntad frenar tu pensamiento, entonces por favor te pido hacerlo con responsabilidad. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? No, porque mamá se enoja, porque yo te estoy diciendo que mata. Si justamente el que no puedan charlar con nosotros, el que no nos lo puedan contar, hace que los pibes les pasen las cosas que les pasan. Uh-huh. Si Flor... esos padres quizás que... Uh-huh. Perdón. No. Me encanta esta charla. Me gustaría tenerla, si podés, creo, el lunes, que venir, sí. la tenemos cara a cara y sí. te podemos ver y todo, porque telefónico... Pero de verdad, lo único que yo quería Perdón, era chicos, sí. que vos salgas y aclares. Me parecía que había que salir a aclarar esto, porque si no, se iba a extender y iba a quedar la imagen de que vos
No, le decías a tu, sí, a tu hijo, andá, drogate con responsabilidad, pero no, drogate. Y te entiendo, porque esta charla que vos tenés con tu hijo de 13 años, lo tuve con mis hijas a los 8, a los 12, claro, y cada noche esta semana, tengo esa charla, así que si podés venir el lunes, Flor, dale, sería bárbaro. El lunes voy para allá. Dale, te mando un beso grande. Gracias, chicos, muchas gracias. Beso. Chao. Y otra cosa que insisto, como loco malo, el Estado, no hay campaña de prevención desde el Estado está ausente. Obvio que tenemos que ser nosotros los padres, no digo que no, pero una ayudita que tendría que hacer, el Cedronar es un sello. Hoy tuve que averiguar quiénes eran los titulares, ahora sí, ahora lo voy a buscar, porque no saben ni quiénes son los titulares, porque no hablan, no existe, no sacan nada. Nada de nada. Ahora te voy a hacer. Es Roberto Moro, es el titular, y Lidia Saya es la subsecretaria. ¿Ustedes sabían? No. Bueno, mucho gusto. Sí. Señor Moro, mucho gusto. No hay nada. Pero los padres también necesitan un apoyo del Estado. Campaña, no hay campaña. Desde ninguno, ni Néstor ni Cristina hicieron ninguna. No. El Cedronar hablaban nada. Y acá pasa lo mismo. Digo, lo último fue, repito, lo de Fleco y cómo era malo, ¿eh? No, malísimo. Que era malo, era obvio que era malo. Pero por eso estoy diciendo, lo último fue eso. Si lo último fue malo, pero siempre es peor el silencio. Obvio. A veces, para decir boludez, es mejor el silencio. Pero no en este caso. Igual el silencio en este caso es malo. Los padres tenemos que estar. Sí, pero si yo arranqué diciendo eso, Marcela, sí, por eso. Nosotros somos. Porque ahora, el Estado también se tiene que hacer cargo. Solamente hablando de drogas, hablando de todo. De todo, como lo de la vacunación. Que hicieron una gran campaña, el anterior gobierno y este, la vacunación, se han eliminado muchísimas enfermedades. Por eso, sí, hagan una campaña. Pero el dron de seguridad, digamos. Sí, hace 10 años tendrías que poner. Hace 5, decía. Era complicadísimo. Y ahora mira cómo se logró. Entras al auto y el pibe, tu hijo, te dice, papá, te falta el cinturón de seguridad. Digamos, está claro que las campañas rinden. Se fuma menos de lo que se fumaba también hace 5 años. La conciencia ecológica. También. Yo no, todo sirve. Fuma menos, ¿eh? No, pero bueno, pero antes. Sí, sí, cayó el consumo. No, cayó el consumo. Socialmente. Cayó el consumo. Pero lo que digo es protección sexual. Pero hagámoslo. Igual que le tiene que estar presente, ¿viste? Sí, si en un lugar donde tenía que entrar 10.000, entraron 20.000, está claro que el Estado no estuvo presente. No estuvo presente. Está. No estuvo presente. Más allá de la droga o lo que sea. Había el doble de personas lo que tenía que hacer en un lugar público. Pará, y fue un inspector a las 3 de la mañana. ¿Y qué vio ese inspector? No, ¿qué dijo? ¿Que estaba todo divino? Hizo así todo 10 puntos. Ay, chicos, discúlpenme, yo soy muy pesimista con respecto a eso. Me parece que de un día para otro no vamos a cambiar esto. Si nadie habló de un día para el otro. No, es larguísimo esto. Pero digo, a ver, están. Pero perdimos mucho tiempo. Y sí. Por eso te digo. El cromañón aprendimos mucho tiempo. Y es lo que te estoy diciendo, no aprendimos el cromañón, no hicimos nada, no hicimos prevención, perdimos 12 años. De 12 años que perdimos. Mira, se hizo. Yo que el tema del teatro, por lo menos a nosotros nos venían todos los meses después de lo cromañón, y obviamente estaba bien, matafuegos, salidas de emergencia, ignifugar butacas, digamos. En algunos lados está claro que aplicaban las clavijas. Sí. Después estuvo en los boliches cerrados durante mucho tiempo y los pibes iban a bailar a la provincia de Buenos Aires. Ahora está claro que, sí, pero evidentemente, ¿qué ejemplo hay le das? Como un viva la pepa, o por lo menos para algunos sectores, o alguno de este tipo de fiestas de electrónica nunca perfecto tuvieron control. A los familiares de las víctimas, ¿qué les decís? Cuando ves que los políticos que estaban entongados se presentan después. Nada, le decís eso. Y lo que tenés que hacer es evitar que haya más familias así. La gente no puede. De hecho, pasaron tantos años y seguimos peleando. Pero si nos quedamos con qué le decimos a las víctimas, nos quedamos ahí. A las víctimas las tenemos que acompañar y evitar que haya más víctimas. Y tenemos que evitar que haya más. Que sea tu hijo, el próximo, que sea mis hijas. El dueño de Boliche está prófugo hace 4 días, no lo entregamos. Pero va a caer, van a caer todos. No sabía nada. Van a caer todos. Como casi los de Cromañón. Van a caer todos. Bueno, después seguimos.